rojo vivo. Los jugadores ya están en la cancha y la hinchada no para de saltar. Se inicia el juego. La defensa pincha el balón y la jugada se corta por completo. El 10 la duerme con sutileza. Manda el balón por los aires. Hay peligro inminente en el área. ¡Gol! ¡Gol! Sabor a gol por TNT Sport. Soy Tomás Olivera, cocinero de profesión y amante del fútbol. Comer con amigos y hablar de fútbol son de las cosas que más disfruto en la vida. Siempre quise ser futbolista profesional, pero hoy mi cancha es otra cosa, la de dominar los sabores de un plato. En esta segunda temporada de Sabor a Gol, salimos a la terraza para seguir compartiendo anécdotas e historias con grandes futbolistas que han marcado generaciones. Aquí, el fútbol y la cocina se unen en un maridaje perfecto. Hoy prenderé la parrilla para recibir a un multicampeón, referente de Colo-Colo, capitán, mundialista, dueño y señor de la banda derecha. Y aunque hoy está retirado del fútbol, para mí y para muchos aún sigue siendo el joven pistolero. Bienvenido a Sabor a Gol, Gonzalo Fierro. Oye, unos aplausitos, por favor, también. Una ovación para Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, ahí estamos. ¿Sabías de Sabor a Gol algo? Sí, sí lo he visto. ¿Sí? Sí. Bueno, estamos en nuestra segunda temporada. Si te fijas ahí, la cancha cambió. Opa. Ya, tenemos parrilla, Mr. Beef. Aquí vamos a cocinar alguna cosita. ¿Te gusta la parrilla? Me encanta. Bueno, la cosa es súper simple. En mi cancha yo juego local, tú juegas de visita. Opa, ya. ¿Cómo te va de visita jugando? Bien, bien. ¿Sí? Sí, más bien que mal. Ah, maravilloso. Entonces te vamos a pasar la camiseta que te va a tocar vestir el día de hoy. Ahora, bueno, por favor. Ah, mira, qué pintaza. Vamos. ¿Te sentís cómodo con sí, esa camiseta? ¿No te molesta el color? Es que el color es el mejor. Coincide, blanco ¿sí? y negro. Sí, maravilloso, ¿no? Y vamos a preparar un plato que tiene que ver básicamente con un muy buen producto. Vamos a hacer una pulpa de cerdo, súper cerdo, pero un estilo así porque vamos a tratar de llegar ahí a esa parte emotiva de cuando estuviste en Brasil. Entonces Dale. Lo vamos a hacer a la espada. A la espada, muy bien. Y lo vamos a acompañar, mira, bien, muy bien, el hombre sabe. Con un acompañamiento de arrocito, con poroto, vamos a hacer unos tomates asados. ¿Fellón? ¿Tipo fellón? Me retiro. Me trajeron uno muy bueno para este capítulo. Ya, sí, algo así, pero más, medio chilenizado. Vamos, dale. Para jugar con esta mezcla de experiencias tuyas y un poco conversar también sobre tu carrera. Sí, perfecto. En primer lugar, tenemos una pulpa. Pulpa, de cerdo. ¿De dónde? Super cerdo. Super cerdo. Super cerdo, obviamente. ¿Ya? La mejor. Un producto súper dúctil. Después vamos a conversar de que se puede preparar, como lo vamos a ver ahora. Y de otras maneras también. Ahí te vamos a llevar para otro lado. Y también tenemos por acá. ¿Ajo? ¿Le gusta el ajo o no sí, le gusta el ajo? Bueno, muy bien, supuesto, bien cilantro. Me parece. ¿Cilantro? Perejil, 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 perejil. El cilantro es. Mía, tiene perejil. Perejil. Voy poniendo 1-0. Ese, Merquén. Si no sabía ese. Merquén. Ah, ya, muy bien, Merquén. La michelada. Con té y termina anillo. ¿Todo? Totoralillo. Tomillo. Totoralillo. Tomillo. Ese es el tomillo. Vamos a usar tomillo el día de hoy. Este nunca lo. Ese, sin oler, dime qué es lo que es. Yo creo que no sabéis lo que es. Aceite. No, no es no, aceite. Espero que no sepa. Típico nuestro. Chuta. De la cuarta región, por ahí. Ah, ya, no. Pisco, pisco, pisco. Vamos a ponerle un poquito malicia. ¿Sí? Sí. Ah, es que me estáis. Jamás he hecho un aceite con pisco, por eso. Por eso te decía pero que. Toma nomás. Y bueno, acá tenemos, te ayudo un poco, tenemos súper fácil una mostaza de grano, ¿ya? Ketchup y un poco de miel. ¿Miel? Miel. Con eso vamos a hacer un adobo ahora para alinear un poco nuestra carne. ¿Ya? Quiero que me conté, ¿cómo son tus inicios? Ay, ¿a qué edad empecé a jugar a pelota? Empecé jugando muy chico, sí, como los 5 o 6 años empecé jugando en escuelas de fútbol ahí en la comuna de Maipú, de donde soy nacido y criado. ¿Ya? Pasé a una escuela de fútbol en Colo-Colo a los 8 años. Siempre empecé jugando de central. Que mi papá jugaba de central en su tiempo de jugador. Entonces, cada vez que lo iba a ver a la cancha me motivé viéndolo. ¿Cuándo llegaste a Colo-Colo? A Colo-Colo llegó en el año 98, a los 15 años, en el año 98. Que el año 98, a mitad de año del año 98, tipo junio-julio, un campeonato internacional en la comuna de Maipú. Y ese campeonato salí el mejor jugador de ese torneo. ¿Y ahí jugaba ahí al medio o jugaba ahí? No, jugaba de 9. Era de 9 y capitán de la selección de Maipú. Entonces salí el mejor jugador de ese torneo y Colo-Colo, Palestino, Católica y la U, que estaban en ese campeonato, preguntaron por varios chicos y dentro de esos chicos estaba Gonzalo Fierro. ¿Quién era tu ídolo en esa época?
Zamorano. ¿En serio? Sí. Sí, Iván, porque estaba en el Real, en su mejor momento. Entonces, fanático de... ¿No alcanzaste a jugar con él? Con Iván, sí, pues. ¿Sí? El año 2003, pues, cuando Iván llegó de... ¿Cuándo llegó a Colo-Colo? A Colo-Colo. Jugamos seis meses, un año que estuvo Iván. ¿Y qué tal? Bien, no, cuando lo vi... Aparte, no lo conocía en persona, siempre lo he visto por televisión. Entonces, verlo llegar al camarín es como una sensación única. Vamos picando el perejil, por favor, para que no... Vámonos. Ahí, dale. A morir, como quieras. Bien, bien picado, ¿no? Cuando te subieron al plantel, ¿todavía el plantel, los más viejos, le daban a los juveniles? Sí. ¿Y te tocó? No, sí. ¿Te tocaba? Sí, porque nosotros, por ejemplo, el día miércoles, jueves, siempre como que Colo-Colo hacía el fútbol con el primer equipo. Entonces, los juveniles tenían que ir. Y nosotros en ese tiempo, como te digo, Valdivia, Claudio Bravo, Acebal y otros más compañeros, que algunos estaban en el primer equipo, porque, escucha, a veces le ganábamos al primer equipo. Y a veces pasaba que jugábamos una hora hasta que el primer equipo empatara o ganara y terminaba el partido para que fuera... ¿Como en el barrio? Sí, en el barrio. Siempre pasaba que les pegaban sus pataditas ahí por querer pasárselas de canchero, así que... Para que aprendan. Sí. Un tema pero pasa, pero ¿sabes qué? Mira, yo al principio como que lo encontraba que era como malo, pero... Después, cuando me di cuenta que yo estaba en el primer equipo, venían los juveniles y querían hacer lo mismo, como con igual uno se calentaba un poquito, quería tener su patadita. ¿Y alguna buena que te habían pegado? ¿Alguna que te acordís? Que sí. Sea contable. Ya David todo... Enrique. ¿David? Sí. ¿Él te pegó a ti? Él. Nos toca ir a jugar al Salvador y Colo-Colo no tenía delantero. Estaban lesionados los que estaban. Estaba el Nacho, me acuerdo, Seba González. Sí, estaba el Nacho, Nacho Quintero. Sí. Y resulta de que Jaime va y coloca a Bartichotto y a Fierro arriba. Para ir a jugar al Salvador. Estamos haciendo fútbol y David Enrique en una jugada me corta, pero me corta entera así, aquí en la rodilla. Me hizo un corte acá. Ah, pero no con las piernas en tu rodilla, te pegó, no, con pegó los zapatos. No, me pegó con los zapatos, me barrió todo, me hizo un corte acá y me tuvieron que sacar y quedamos sin delantero. Y tuve que jugar así con un parche, con lesión, porque no había más delantero, si era... Y no, fue. Y hice mi primer gol como profesional en ese partido. Perdimos 2-1 y hice mi gol como profesional en ese partido. Fue el primer gol que hice en... ¿Te dio la bendición? Me dijo después, cuando me intentó que jugar nuevamente en contra, vamos a hacer lo mismo para que pueda hacer haciendo goles. Oye, cuéntame un poco de volviendo a esa parte, ¿qué decía tu familia cuando te veía ya que estaba ahí más o menos bien encaminado? Porque es complicado, ¿no? Sí, es como mucha felicidad porque mi familia toda, mi abuelo, mis tíos, mis primos, mi madre, son todos de Colo-Colo. Ya. Entonces, en ese momento, cuando yo paso al primer equipo, paso en un momento complicado porque pasé en un momento que Colo-Colo estaba en quiebra. Me toca... Y claro, mi abuela estaba un poco enferma en ese tiempo. Ya. Y mi abuela lo único que anhelaba era que si ella le tocaba partir, antes de partir, quería que yo verme jugar en la televisión. Entonces fue como heavy, porque yo el primer partido que tuve como profesional en Colo-Colo fue en Calama, después que Colo-Colo, no sé cuántos años que no ganaba en Calama y nos vamos a ganar 2-0 allá. Y ese partido mi abuela lo alcanzó a ver en televisión antes que falleciera. Entonces fue un momento bien. ¿Alcanzó a ver solo ese partido? Alcanzó a ver ese partido, no un par más, pero ese partido como que ella todavía estaba bien como para ver los partidos. Entonces tenemos dos dientes de ajo. ¿Y tú? Voy a agregar una cuchara grande de mostaza. Una cuchara grande de ketchup. Y un poco de miel. También grande. No me sorprendiste con la miel. Queda bien, el cerdo queda muy bien. Vamos a ir mezclando y vamos a ir agregando los otros ingredientes. ¿Te parece? Vale. Cuéntame un poco de este Colo-Colo de la quiebra. Mira, fue un momento bastante fuerte el que vivimos, porque Colo-Colo se va a la quiebra y no había plata, no habían jugadores para traer. Una pregunta, ¿es verdad todo eso que no había agua, no había luz? Sí, un momento hubo que no terminamos de entrenar, nos teníamos que ir porque no había agua, no había luz. ¿Y cómo te afecta a ti, joven, vengo con toda ilusión, llego al plantel, voy a... Es Colo-Colo, porque es glamour, y llegar a vivir eso. Mira, ¿es complicado, sabes que te hizo más sí, fuerte? Es complicado, pero era joven. Entonces yo, en lo personal, como que no alcancé a tomar el roce ese de llegar a Colo-Colo, de tener grandes cosas. Como que yo llegué al momento que Colo-Colo estaba y estaba así nomás. Entonces después, con el tiempo, cuando Colo-Colo se recuperó, como que empecé recién a sentir lo que era un club grande, de lo que tenía. Ropa,
no sé, pues, buenos hoteles, buenos viajes. Mejor sueldo. Mejor sueldo. ¿Sí? Pero en su momento a mí me tocó llegar de la forma como estaba y había que adaptarse a lo que había, ¿no? Había que jugar mitad de semana, fin de semana. Había que jugar 5 o 6 partidos al mes porque había que juntar plata para pagar los sueldos a final de mes, para que Colo Colo pagara las deudas. De no llegar, terminar de entrenar y de no encontrar de repente agua, luz, había que vestirse, irse. Bañarse en la casa. Yo siempre andaba en micro en ese tiempo. Y las micros, las típicas amarillas, esas que tenéis que colgarte para subir, porque la verdad que no... Y a Maipú. A Maipú, imagínate. Y la cola a Maipú era fácil 45, 50 minutitos que tenía que hacerla, así que había que hacerlo, ¿no? ¿Y cómo fluyeron en esa parte los grandes? Apoyaban en el sentido de que nos explicaban un poco lo que era estar en Colo-Colo, sobre todo los que veníamos de juveniles hacia el primer equipo, porque había compañeros que habían estado. Por ejemplo, Lucho Mena venía de Puerto Montt, que venía de préstamo, pero Lucho ya había estado, ya había debutado en Colo-Colo ya. Entonces, Mario Cáceres, que también estaba ahí, que también había sido juvenil, pero también ya había debutado. Entonces, ya sabíamos un poco lo que significaba ganar, perder, empatar dentro de Colo-Colo. Pero nosotros no, nosotros todavía no debutábamos, éramos jóvenes, teníamos 19 años, 18 años, entonces algunos, y la verdad que en ese aspecto era a veces complicado entrar a una cancha con la gente atrás y no saber qué hacer, ¿cachai? Yo la primera vez que jugué en el Monumental no pude dormir la noche anterior, dolor de guata. ¿En serio? Sí, porque había estado solamente yo en equipos de barrio, había estado en cadete, que jugábamos las canchas de atrás, entonces yo el Monumental lo veía solamente por cuando iba, lo veía por fuera, pero pisar la cancha era muy, muy difícil en ese momento. ¿Te gustó el cuchillo? Está bueno. ¿Está cómodo, no? Sí, está bueno. Mira, este cuchillo, los accesorios, todos los puedes encontrar en Sodimac. Son de su colección Just Home Collection. Mira, viene a la mano, son cómodos, tienen un full diseño. Está bueno. Eso está bueno. ¿Se quiere tomar el pisco el invitado, no? No, es que me... Vamos a ver, ahora te toca revolverla. Me sorprendiste, la verdad. A la mayoría de los futbolistas les gusta revolverla, ¿no? A veces. No sé si a todos, pero hay algunos que son bien revueltos. Revuélvalo, revuélvalo. Ahora viene la parte más entretenida. Nos vamos a ensuciar las manos. ¿Te las vas a ensuciar? No, pues, aquí, el capitán soy yo aquí. Ya, una tú, una yo. Ya. Mira, ahí no, vamos poniéndole, mira. Mira el color que agarrando. Ya, Gonzalo, Fierro. ¿Cómo más te han dicho en la cancha? Gonzalo, joven pistolero, en su momento. Pero eso es más de relator. Sí, pero algunos compañeros igual, de repente, entre bromas, aparecían los joven pistolero. Bueno, mira, vamos a tirar, mira, unos tomatitos a la parrilla. Ya. Súper simple, la mitad. Le podía agregar un poco de aceite y lo revolví con una cucharita. Esto es básicamente para que no se pegue. Y esto lo vamos a usar, como dijimos, para el acompañamiento. Vamos. Con eso yo creo que nos alcanza. Dale más, ¿sí? Aceite, un poco de sal. Y vamos a poner unos limones. Y ahí te voy a contar un secreto bueno. ¿Por qué vamos a poner los limones a la parrilla? Un fórmula. Una parrilla está de Mr. Beef, ¿no? Me gustó. ¿Te gustó? Sí, está buena. Atento, amigo de Sodimac. Al invitado le gustó la parrilla. Y atento, amigo de Super Cerdo, le gusta parrillar. Así que... vamos a hacer algo. El peque. ¿Caché que tiene su... con esto ajustáis la altura del fuego? Ahí está lo más... abajo lo vamos a dejar al medio. Con ti 10 segundos ya está perfecto. ¿Si te quemáis? Estamos mal. ¿Estás preparado, Gonzalo? Vamos. Ahora se viene la pregunta sabrosa Super Cerdo. Estamos haciendo pulpa, un corte súper versátil. Aquí hay que elegir. A mí personalmente me gusta o al horno, con un aderezo parecido, ya, o a la olla. Esa siempre es mi duda existencial de cómo hacer la pulpa. Pero yo te tengo que hacer una pregunta que no va a ser gastronómica. Upa. Los tuviste a los dos. Fueron tus jefes. Estamos hablando Bielsa y Borghi. Si estuvieras de nuevo así, en el pic de tu carrera, ¿a cuál elegirías? ¿Cuál de los dos? Sí, obvio. Al Vichy. Vichy, ¿por qué? Porque generó más apego en cuanto al tema personal. Crecí mucho con él. Fue mi momento de mi carrera, creo que fue la mejor. Esos años que estuve con él por el tema de... pucha, de cómo era la relación en cuanto a técnico-jugador, en cuanto al tema que si necesitabas un consejo él te lo daba. No quiero decir que Marcelo no lo hacía. No, compartí muy poco más con Marcelo, con el Vichy compartí mucho más que con Marcelo, porque con Marcelo compartíamos el momento de la selección y después
tu club. Entonces, con Claudio teníamos una relación más de día, más de semana. Entonces, concentraciones, viajes, chistes, tallas. Entonces, creo que... Y lo que me gustó de Claudio, que no lo vi con ningún técnico más, es que ha sido el único técnico de mi carrera que ha tenido a todo el plantel contento. Que eso en otros clubes no lo vi. Entonces, es difícil tener a 25, 26 jugadores contentos. Generalmente, los que juegan están contentos y los que no juegan o no van citados, generalmente siempre me ponen cara, pero acá tenía todo el plantel contento. Entonces, de los dos técnicos, que los dos me entregaron mucho, me quedo más con Claudio. Ah, bueno. Un aplauso a Gonzalo, se atrevió. Ya, contrapreguntas, siempre tiene que haber contrapreguntas. Y ahora, anécdota buena con Bielsa. ¿Hubo alguien que contó? ¿Con Bielsa? Con Bielsa. Hubo un jugador de fútbol de tu generación, más o menos, no de tu equipo, que dijo que una vez entró a un camarín y lo pilló medio pilucho, así como, ¡ah!, vuelto loco. Y se ha hecho famosa esa anécdota. ¿Tenía algo así que lo hayáis visto en alguna cosa loca, así que lo represente? Pilucho no. Eso no. Qué bueno. Qué bueno que no lo vi. Pero sí, lo que me llamaba la atención era que cada vez que terminábamos de jugar un partido, tanto en Chile, en el Estadio Nacional, como fuera, o llegábamos de madrugada, mandabas a encender las luces de la cancha Juan Pinto Durán y se iba a caminar por la orilla, sí. Y pucha, se daba dos, tres vueltas pensando. Nosotros mientras cenábamos, entonces nos causaba risa porque lo veía así y él caminaba como... Y daba vueltas, 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 dos, tres vueltas y después terminaba, entraba al comedor, se daba una vuelta, nos miraba y se entraba a su pieza. Y él tenía una persona que trabajaba con él, que nosotros en ese momento le decíamos el cachureo, que era un señor que siempre andaba con él, si a lo mejor lo han visto, que anteojo, que... Entonces, cada vez que Marcelo salía a caminar, él corría atrás de él y andaba y corría atrás de él y se ponía atrás de él y como que era el perrito que andaba, era para la risa, así. Corría, Marcelo, ¿qué es esto? Entonces, era como bien chistoso. Bien hacendoso. Exacto. Y del bicho, una buena. Ya dijiste que era buena onda, eran los chistes, que los tenía todos contentos. O sea, sabemos que el hombre serio no es. Es serio, o sea, pero le gusta la diversión. A ver, allá está anécdota con Claudio. O sea, Claudio era un tipo muy, muy chistoso y hasta el día de hoy lo es, con esa típica chiste y broma que hace en su momento. Pero la que me dejó más grabada fue cuando en un partido, no me acuerdo con quién jugamos en el Estadio Monumental, primer tiempo terminamos ganando 3-0, creo. 2-3-0, pues estábamos jugando muy, pero muy bien. Entonces la gente contenta, también el primer tiempo, nos vamos al camarín y entre que tú vas de bajas, el túnel, llegas al camarín, son 5 o 6 minutitos en que te sientes, entonces lógicamente le quedan como 10, 12 minutos al técnico para que hable. Entonces ya nos sentamos, empezamos a tomar agüita, empezamos a relajarnos un poco del partido, llega Claudio, y hay una mesita chiquitita, él se afirma en la mesa y prende un cigarro. En ese tiempo el cigarro tú... ¿Se podía? Se podía, el técnico fumaba y Claudio fumaba. Entonces prendió el cigarro y empezó a fumarse el cigarro en el camarín. Un minuto. Pasó un minuto, dos minutos, tres minutos y Claudio fumaba. Y todos nos miramos así como, ¿qué pasa? ¿Qué? Entonces ahí en el camarín de Colo-Colo hay como un timbre, para... que avisan que ya hay que bajar para empezar a jugar. Y luego empezó en el timbre. Y Claudio no hablaba nada, se fumaba el cigarro. ¿No? Entonces de repente cuando ya llegó la hora, dice ya, vaya, no quiere, pues así dijo así. Juan Duval. Dice, dale, me vuelto y se va para su camarín. Y nosotros quedamos así como... ¿Cómo terminó ese partido? No, después seguimos haciendo gol y ganamos. Entonces era como bien divertido. Al Chupete lo dejaba tomar bebida. ¿Cómo? El Chupete no tomaba agua. ¿En serio? El Chupete tenía su vasito de Coca-Cola. ¡No! Ahí y claro. Y también un buen anécdota, me acoté recién. Y resulta que el Chupete va y empieza a tomar Coca-Cola y el doctor lo queda mirando. Y el doctor va y dice a Claudio, le dice, ¿cómo Claudio, Humberto está tomando Coca-Cola? Le dijo, que se hidrate con agua. ¿Qué le voy a decir? Si después va adentro hace 2 o 3 goles, dijo, que tome Coca-Cola, hijo, que tome Coca-Cola. Chupete tomaba Coca-Cola, el único que tomaba Coca-Cola, pues después entraba a la cancha, le hacía 2 o 3 goles y mientras me rendía dentro de la cancha, decía, Claudio, está todo bien. Entonces, el humor de Claudio era como el ánimo para que el plantel el fin de semana rindiera. Entonces, pedíamos asado. Claudio, pucha, concentremos en la tarde y en la tarde. Entonces, el tipo nos fue dando las armas como para nosotros poder responder. Y claro, empezamos a salir los resultados, empezaron ya a venir los partidos buenos y ahí Colo-Colo ya no paró. ¿Ese es el equipo, es tu equipo favorito, digamos? ¿Del 2006? Sí. Pero no te puedo decir cuál de los 4 planteles que tuve, porque lógicamente como nosotros fuimos 4 veces campeón, lógicamente la apertura y clausura del 2006 y apertura y clausura del 2007, entonces eran 4 equipos distintos. Pero sí, esa generación que yo coincidí del 2006 al 2007 y para mí fue la mejor que yo tuve como compañero. ¿Eso te permitió pasar a la selección
para las clasificatorias, ¿no? Sí, participé, bueno, en el proceso primero de la Copa América que hubo en Perú, que quedé fuera el último día con Juvenal Olmo. Él tenía que desafectar a dos jugadores y uno fui yo. Y después seguí con el proceso y, claro, después ya me tocó participar en Venezuela cuando pasó el tema del Puerto Ordaz, en esa selección con Nelson Acosta. Después seguí, sí, me lo olvido, imagínate. Primera selección que tengo a nivel internacional y pasa lo que pasa, me quería. Después sigo rindiendo en Colo-Colo y sigo llamado para el Mundial con Marcelo y después con la Copa América, claro, también en Argentina. ¿En Argentina? Sí. Qué buena, qué buena. Vamos con la carne, entonces, ¿te parece? De Bielsa, del Chupete, del Pucho de Borghi, pero estuviste en Brasil y ahí compartiste camarín con Ronaldinho. Y tuviste una anécdota con Ronaldo, el fenómeno. A ver, cuéntanos alguna cosita de esa, porque no... Se van a reír, pero bueno, es parte de la anécdota que tuve. ¿Con qué vamos a partir? ¿Con Ronaldo o con Ronaldinho? No, con Ronaldo, porque fue el primer día que llego a Flamengo, entonces empiezo del principio, al tiro. Ya, dale. Llego a Río Janeiro, como te comenté. Entonces tuve que entrenar el día lunes con otro compañero más que había llegado junto conmigo. Y cuando llego a Gavia, que es el complejo de Flamengo, veo un montón de cámaras. O sea, había más de 20, 30 cámaras con periodistas, todo. Y cuando llego yo, chuta, digo yo, tanta popularidad tengo para venir acá y las cámaras. ¿Cómo es que te dije ni cuándo me fui o bueno, cuándo me recibieron, no sé. Entonces llego al club y las cámaras empiezan a enfocar. Lógicamente porque venía llegando un jugador que dentro de todo había firmado en Flamengo. Entonces yo dije, ojo, estas cámaras. Bueno, me he visto, llego al camarín y al lado del camarín está el utilero, me pasa la ropa, entro al camarín y saludo a un gordito que estaba peladito. No sé. Me va a decir, como claro. Tú, no, pero no, más grande. No, tenía... Mentira, perdón, tenía pelo, por eso no lo ya, tenía pelo. Entonces voy, me siento, lo saludo todo y me he visto. Empiezo a entrenar y cuando salgo a entrenar junto con él y mi compañero, las cámaras, como foto y todo. Sí, empiezo a entrenar, 40 minutos, 50 minutos entre un trote, pelota, todo. Volvemos al camarín y ya en el momento de ir a bañarse, como que quedo pensando dónde estaba, lo que era Flamengo, ya había entrenado el primer día, como ya que sentía como un sueño realizado de estar en otro equipo internacional. Entonces, justo me enfoco la mirada hacia mi compañero que estaba hacia ahí. Hacia este gordito. Hacia este gordito de pelito medio largo que tenía. Y le encuentro cara parecida. Y voy entre mí. Y dijiste, entre este bueno lo conozco. Sí, dije, este lo he visto, yo lo conozco, yo sé, a ver. Y empecé. Cuando se paró y empezó a hablar y se ríe, le veo la dentadura que tiene esa de... Dije, no creo que sea. Y voy donde el utilero y entre el Portuñol y lo que podía preguntarle, le digo, ¿quién era? Me dice, no, este Ronaldo, fenómeno, me dice. Yo digo, ¿qué hace acá? No, me dice que está lesionado, se viene a recuperar porque los kinesiólogos son de la selección de Brasil y como están acá, entonces se viene a... Y yo entré, me dije, no puedo creer que haya entrenado y esté con Ronaldo y no lo haya conocido. Y ahí después fui y lo saludé y le pedí si podíamos sacar una foto y todo, porque lógicamente, Ronaldo, sí, o sea... Ronaldo. Pero ahí entendí por qué las cámaras cuando yo llego estaban todas... Y no era para mí, pues no era para ti. Era para Ronaldo que estaba ahí, pues, entonces quedé ahí como... No, buena. No era para mí, así que... No, está bueno. Oye, ¿y con Ronaldinho? ¿Algo? Cosas que... No, mira, más que nada con anécdotas con él no tuve, porque Ronaldinho dentro de todo era un tipo... ¿Pero compartieron cabaña? Sí, compartimos un año y medio. Si él llegó a Flamengo, puta, lo que causó a nivel... internacional y de Brasil, o sea, 50.000 personas lo fueron a esperar al aeropuerto, después esas 50.000 personas se fueron al centro de entrenamiento donde lo presentaron, con orquesta, ya no sabía lo que era ese día. Estamos haciendo la pretemporada en ese momento, una distancia como de Santiago-Talca, y él llega, pues llega en helicóptero, con los guardias, la seguridad, policía, todo, llega a la cancha, el día que lo presentan, después llega la tarde a entrenar con nosotros, el tipo saludando. Lo saludó todo y a los extranjeros ya le dicen gringo por el tema de que hablan distinto, entonces no por la facha, o sea, gringo sí. cero chance. Y se presentó, cualquier cosa que necesitáramos, que lo habláramos con él, porque el tipo podía ayudarnos en cuanto al tema del idioma. Y después ya verlo entrenar ya fue algo divino, o sea, ver las cosas que hacía. ¿Pero salieron a comer alguna vez, alguna cosita? Nos invitó en su momento el típico paga de piso, la paga de piso esa que... Ah, pero eso fue más grupal. Más grupal, pero en cuanto... Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que en cuanto al tema de salir a comer así con él,
ellos como que las personas que son entre comillas más conocidas o que tienen mucho arrastre en Brasil, como que ellos hacen sus cosas en su casa, ¿no? Ah, perfecto. Es poco lo que de repente salen, porque lógicamente si salen a algún lado, la prensa, los típicos fotos que le sacan, entonces los tipos como que evitan ese desgaste. Y ahora, llega tarde a los entrenamientos, sí, con su cañita. Sí, sí. Varias veces llegó. De hecho, lo que me sorprendió a mí es el tema de que para la edad que él tenía cuando llegó a Flamengo, porque ya venía de Europa bajando en cuanto al tema de su carrera, ya con quizás ganas de retirarse en un par de años más, todavía seguía haciendo cosas bonitas, importantes, positivas, con la pelotita. Esa típica imagen que de repente ven que empieza a echar, la tira para arriba y la deja pegar en la silla. Entonces, la típica látigo, bicicleta, ¿no? El tipo era sensacional. Sí. Ya, mira. Again. 2, 4, 6, 8. Ármame tu once ideal aquí con jugadores que hayas compartido camarín o que hayas jugado. ¿Yo? Sí. ¿Quién va de uno al arco? Bravo. Sí, porque Claudio para mí es el mejor arquero del fútbol chileno. Y en Brasil tuve compañeros, pero podría haber estado con Justo. Justo Villa creo que para mí también es uno de los mejores, pero por la cercanía que quizás tengo. ¿Defensa más de 3 o de 4? David Enrique, stopper. Julio Barroso. Ah, entonces va con 2 centrales. Espera. Y el otro podría ser... Es que no quiero dejar a nadie fuera. Me pillaste. Fierro. Fierro tiene que estar, si no, no vale. O me quedo con el Cholo Cereceda. Y después acá al medio con Sangüesa Meléndez. Qué buena dupla, ¿no? Sí. Marcaron una tendencia en Colo-Colo en cuanto al tema de jugar los dos juntos y de rendir bien, pues después de que ellos se fueron, Colo-Colo como que estuvo escaso de esos volantes. Y estos dos, todos decimos que pegaban mucho, que hablaban harto, pero te la entregaban redondita. Sí. Matías y Jorge. Y arriba, Chupete. Ahí está, peludo. Esta me complica. ¿Tengo tres alternativas? Nómbrame la alternativa y después vamos a... Ya, aquí está Chupete. Sí, Chupete fijo. Tengo Alexi, Lucas Barrio y Esteban Paredes. Ya. Lucas. Mira. Ya, Claudio. Ya. David Enrique, Julio Barroso, Fierro Cereceda, Sangüesa Meléndez, Valdivia Fernández, Suazo Barrios. Banca Alexi y Esteban. Nada, pero... Vamos a pasar al rincón de los sabores Jazz Home Collection, donde te vamos a mostrar una imagen y queremos que nos compartas tus impresiones. ¿Te parece? Acompáñame. Este es nuestro rincón de los sabores de Jazz Home Collection, que hace todo, te hace la vida más fácil. Quería una terraza, va para allá y está todo así, listo. Llegar e instalar. Es como que te deja la pelota ahí... Servida. ¿Te perdiste algún gol así? No me acuerdo, no. Está borrado. Aunque llegaba poco como al área. Era más de fuera del área los goles que en su momento hacía. Perfecto. Bueno, la idea de venir acá al Rincón de los Sabores es que te vamos a mostrar unas imágenes y tú nos vas diciendo qué te parece, a qué sabor te lleva ese recuerdo. Vamos. ¿Te parece? Dale. ¿Vamos con el primero? A ver. ¡Oye! ¿Me va a hacer llorar? Respuesta bertoniana. El momento de picar cebolla. Monumental, ¿qué año? Este fue el 2008. Al pentacampeonato. Esa es la final de ida. Astengo, que se había ido el bichi. Astengo había quedado como... Estaban peleando el pentacampeonato y fue la final de ida. ¿Qué sabor vendría siendo esto? Ay, dulce y amargo.
Dulce porque, bueno, por el gol, partido de ida a la final, ganamos 2-0, último minuto, pero sirvió poco. La vuelta fue tremenda, ¿no? La vuelta fue una vuelta muy inesperada, no la esperábamos, no creo ni los jugadores ni los hinchas de Colo-Colo, o sea, ganado 2-0 ese partido, de la manera como lo ganamos, que la verdad que fue un partidazo, el estadio lleno, jugamos muy bien ese partido, y terminamos, ¿viste? Sí, fue el último como todo. Soñado. Soñado, sí. Fue lindo ese partido y coronarlo con un 2-0 fue dulce. Y ahora veamos la otra parte. Lo amargo. Y vamos al segundo tiempo. Que fue absolutamente de... Es Rivero, ¿no? De donde se le mire. Unilateral, don Pablo, don Caco, ¿ah? En los dos, tempranito Riveros. Juan Luis González. Riveros. Jijena Miralles. Bueno, y ese fue el segundo tiempo. Pues el primer tiempo terminamos 0-0. El primer tiempo tranquilo. Estaba el estadio prácticamente todo de... ¿Y ese entretiempo ya está, era como...? No, o sea, ¿no? En ningún momento se puede decir que relajado, que pensamos que ya estaba ganado, ¿no? Había que estar bien concentrado nomás. Pero quizá uno de repente en esa misma jugada, que a lo mejor uno podía presionar un poquito más. Yo ahí mismo, por ejemplo, no sé, me confié que quizá el Tigre podía haber salido pensando que a lo mejor no iba a pasar nada. Y después ya cuando te hacen el 2-0 ya te empieza a entrar un poquito ya el nervio. Si un gol más y perdí una final, entonces... El cagazo, como dicen cagazo. Ustedes los ¿Cómo fútbol? Se puede decir? ¿Viste? Mira. No lo tocó a nadie, mira. Mira. ¿Viste? Entonces... Ah, ese era el pentacampeonato. Y ese era el pentacampeonato. ¿Entonces esto vendría siendo? Amargo. Esto era lo amargo de la final. Lo más triste. Qué terrible. Vámonos para... Ah, qué lindo momento. Vámonos a otro momento de tu carrera. Histórico, ¿no? Sí, esta final. La verdad que... Esa final fue... No sé si algún día se ha repetido una final. A lo mejor se puede repetir una final colocó la 1 en un campeonato, pero así de esa manera, no creo. Mira, Claudio, mira, podría haberla tirado para adelante, pero la tiró para el lado y pegó justo en el palo. O sea, imagínate la tira para el lado y entra. ¿Y por qué para ti? ¿Tú chuteas después? Después. ¿Cómo fue ese caminar? Desde la mitad de la cancha al punto penal. No, nervio. O sea, el típico, esa sensación en la guata que te da, esa cosquilla, esa cosa de decir, si hago el gol, pasamos 2 tiros arriba, faltando un penal para nosotros. Si lo pierdo, claro, quedamos 1 arriba porque se le había ido Candelo, pero la idea no era esa, la idea era asegurar. Entonces, el trayecto que de mitad de cancha hacia el arco, fui pensando dónde le iba a pegar y no cambié mi... ¿Siempre ahí? Sí. ¿Entonces se vendría siendo un momento? Felicidad pura, creo. Más, dulce, más, sí. Más que alegría, dulce, una felicidad pura, porque ganarle a la U así como se ganó ese campeonato, creo que es único. Bueno, maravilloso. En la historia de los colocolinos hay un día que tú fuiste partícipe. La final de la Sudamericana. De vuelta. Amargo. ¿Muy amargo? Sí, sí. Ese yo creo que es el partido más triste que he tenido en mi vida, yo. En cuanto a los 20, 21 años profesional que tuve, fue el partido que más, hasta el día de hoy, me duele. No lo volví a ver nunca más, ni imágenes, ni partido, ni gol, ni nada. O sea, fue el partido más amargo que pude estar presente en una final, porque era una final sudamericana. Podría haber sido el único título internacional que haber tenido yo en mi carrera. Bueno, en ese momento esperaba que podía llegar nuevamente, pero no se dio nunca más. Entonces fue bastante triste. Wow, muy amargo. O sea, sí, porque fuimos a México, lo empatamos a 1 allá, teníamos todo para venir acá a Santiago y en ese momento, a ver, no era un equipo brasileño, no era un equipo argentino, no era un equipo colombiano, sino que era un mexicano, entre comillas. Uno decía, pucha, mexicanos no son tan... Los tipos vinieron acá, hicieron su pega y en ese tiempo valía el gol de visita, entonces nos terminan haciendo 2 goles de contragolpe, ganando 1-0 el primer tiempo con gol de Chupete. Y estadio lleno, pues, lógicamente, una final internacional. Teníamos todo para poder ser campeón y como se había dado esa sudamericana en cuanto a todo desde que empezamos, que la gente contenta, que Colo-Colo nuevamente en una Copa Internacional, una final después de la Copa Libertadores. Entonces, podíamos haber conseguido algo histórico para el club nuevamente, pero se perdió. Entonces, lógicamente, algo que duele mucho. No terminemos esta sección tan abajo. Quiero que me digáis cuál fue el momento de tu carrera en la selección en Brasil
que tú disfrutaste más, ¿cachai? No es el que la hinchada, no es que el equipo, sino que tú, puede ser cuando debutaste, que me contaste, puede haber sido otro. Y tú me, si tú me dijeras, yo ese momento, si tengo que acordarme de mi carrera, siempre me acuerdo de ese momento. ¿Cuál es tu momento más feliz, más dulce, más...? Tengo varios dentro de mi carrera. La quiebra, el campeonato con el Lago Penales, Copa Internacionales, pero me quedo con la sensación de cuando me dijeron que iba a ir al Mundial de Sudáfrica. Cuando me dijeron que estaba dentro de los 23 jugadores que iba a estar dentro del Mundial, esa sensación fue única, no la creía. No podía creerla y, de hecho, los partidos que me tocó jugar después, tanto en Colo-Colo, en entrenamiento, jugaba media máquina. Cuidándote así. Sí, a full. O sea, no quería meter pierna, no quería trancar. Cualquier roce me dejaba, o que la pelota pasara, no quería como correr el riesgo de decir, pucha. Y imagínate cuando faltaban dos días, un día, y no, decía, aquí no me puedo perder no ir a un mundial con tu país. Entonces, estar allá, ver selecciones a nivel mundial, enfrentar a España, que para España termina siendo campeón, es increíble. Esa sensación creo que ha sido única en cuanto al tema de futbolista, porque lógicamente tú salís campeón y tenés muchos títulos más después. Cada año un clásico y puedes ganar más clásicos. Tenés muchos títulos. Sí, pero tenés la oportunidad de volver a jugarlo más seguido, a eso me refiero. Pero un mundial lo jugáis cada 4 años y Chile, imagínate, antes Sudáfrica, el 98 había sido el último mundial que Chile había participado. Entonces, después de tantos años, estar nuevamente en un mundial, en Sudáfrica, es único. Entonces, ¿podemos tener a este gallo? Sí, todo el rato. No, pues, yo le iba a tirar. No, habíamos elegido. Hay que dejarlo ahí. No, Marcelo. Oye, ¿volvemos a la parrilla? Vamos. ¿Está saliendo buen olor? Vamos. Opa. ¿Qué tal? Está hermoso eso. ¿Quién es tu peor enemigo en el fútbol? O rival, tu peor rival, que te decís, otra vez con este... En su momento fue Rodrigo Pérez. Él jugaba de lateral izquierdo, yo jugaba por el lado derecho, entonces siempre nos topábamos ahí, siempre terminábamos con... pequeñas disputas, discusiones, patadas y todo el tema. Más que en las finales, me ganó 2 finales con Cobreloa, entonces... ¿Qué tenía de hijo? Sí, tenía esa sensación. La verdad es que me enfrenté con él en las finales, me la ganó, así que... ¿Y te dio alguna buena? Sí, varias. ¿Vamos, agreguemos el tomate? No. Dale. Vamos con la media naranja. ¿Quién fue tu mejor partner en una cancha, en un equipo? El Chino Millar. ¿El Chino Millar? Sí. ¿No al día? Ponle un poco más para que puedan comer todo. El Chino Millar, me sorprendiste. Sí, el Chino Millar. Tenía una buena relación con él dentro y fuera de la cancha. O sea, con Jorge también, o sea, dentro de la cancha, pero con Rodrigo tenía una relación hasta el día de hoy, tanto dentro como afuera, y también por Rodrigo, un excelente jugador. Mira, buena, qué sorpresa. Sí. Agrégale, lo mezclamos todo y vamos a ir al secreto del limón. Esa me gustó, la del limón. ¿Y tu ingrediente secreto o tu cábala? Vendría siendo como tu cábala. Cuéntame. No soy cabalero. Ya, pero... No tengo cábala. Pero usaba los mismos calzoncillos, los mismos calzoncillos. Pero cuando jugamos el clásico, esa semana me cuidaba el doble. No tomaba bebida. No comía nada que me podía caer mal. Entonces, esa semana era una semana como light. Me cuidaba mucho en las comidas esa semana. ¿Querías estar así al full? Al 200%. 100%, sí. ¿Te gustaban los clásicos? Me encanta. ¿Cómo fue tu estadística? ¿La tenías? No, la tengo clara, pero fueron más victorias que derrotas. Pero fueron derrotas duras, sí. ¿La mejor putía que te pegaron en un clásico? ¿O que tú pegaste? No, típico... ¿Pero de encontrarte un encontrón bueno con alguien? Es que el mismo garabato siempre, te voy a esperar afuera, que nos juntamos afuera, que dale, ya, no hay problema, en el túnel, de los pesos. ¿Y te juntaste? No, después nos damos la mano y ya terminaba todo el tema. Esa cuestión que dicen que queda en cancha es verdad, porque lógicamente tú afuera después no vas a andar peleando. Si llegas a pelear afuera con un compañero que tuviste un problema en la cancha es porque ya hay problemas ya más de falda, que se puede decir. Oh, pero jamás tuve un problema después de un partido con un compañero profesional afuera. Ya, una última pregunta corta para que vamos emplatando. Capitán, ¿se hace o se nace?
Capitán, yo creo que se nace. Sí, se nace. Porque lógicamente para ser capitán tenéis que tener un poco del otro. La personalidad, tenéis que saber llevarte bien con los compañeros, tenéis que saber que en algún momento te vaya a tener que pelear con alguien por tus compañeros, tanto con plantel o por distintas cosas, pero yo creo que se nace. Mira, perfecto, ya mira. Estás en la parrilla, ¿no? Sí. Mira, no estoy haciendo nada, fuerza. Mira. Dios. ¿Te gusta el pisco sour? Mira. Sí. Es la mejor forma para sacar un... Siempre un pisco sour es bienvenido antes de una comida, así que... Un poquito de aceite de oliva. Póngale nomás, maestro. Por favor. Probamos rápidamente. Eso es lo más importante siempre en la cocina. Cuando te mande, cuando tu señora ahora te diga, quiero que hay el plato que hiciste con Tomás, te tengo dos soluciones, dos consejos. Uno, prueba, para que, sí, está más o menos así. Y el otro te lo voy a dar enseguida, espera un poco. El tema es que voy a tener que cocinar para cuatro y ahí me complicaste. Pero, para dos. Un poquito de sal, según yo, y un poquito más de limón. Ya. Un poquito de sal. Para darle. Póngale, sin miedo. Ahí. A ver, ¿cómo es? No, a ver. No tengo uno. Ya, mira, tenemos esto listo, entonces. Nos faltan dos cosas que son las más importantes. A ver, ¿cuáles serían? La carne. Por favor, maestro. La carne. No faltaba más. No veo nada más. ¿Qué puede ser? Vamos con esta. Un poquito de marqués, ¿no? No. Muy buena. ¿Te da hambre o no te da hambre? Chao. Por favor, un regalo de nuestro amigo de Super Cerdo. Super Cerdo, muchas gracias. Va a costillar malaya plateada, un pedacito de pulpo, entraña de cerdo ahí para que ustedes se luzcan en la casa. ¿Cómo se llama su señora? Tabata. Tabata, ya sabemos quién va a ser el próximo asado. Aquí, don Gonzalo, puedes dejarlo por ahí. Muchas gracias. Por favor, un aplauso a Super Cerdo por el regalo. Te vamos a pedir una firmita que estaba a quedar acá en el set de Sabor a Gol para la temporada 3, 4, 5, 6, 10 temporadas, ya nos van a faltar futbolistas. Como usted quiera, con mucho cariño y todas esas cosas. Y el otro, si tiene problemas con la receta, maestro, de mí para usted, se lo firmo enseguida, para que le cocine en la casa, para que desarrolle otras aptitudes. No solamente hacer goles y hacer feliz a la gente con su fútbol, sino que también cocinando para la familia. Vamos emplatando y después te va a hacer firmar unas camisetas que son mías. Porque... Oye, cuéntame un poco, tú te retiraste, pero no hay despedida, ¿qué onda? Sí, voy a hacer despedida, pues estoy ahí trabajando ahí con alguna productora, con una productora, perdón, y lógicamente con gente que me ayudara a poder hacer la despedida de la mejor manera, porque no... hacerla ahora en diciembre si se puede, sino lo más cercano a una fecha que los jugadores que quiero tener puedan estar. Si Ronaldinho no puede venir, me llamáis, no hay problema. Listo. Ahora yo pego muchas más patas que Ronaldinho. No, tranquilo. Me pongo a dieta, ya tengo la alternativa, ya tengo la alternativa. Vamos a comer ahora porque a eso vinimos, ya conversamos mucho, te quiero agradecer. Tu carrera, ¿cuántos títulos tenés? 12 títulos, o sea... 12 títulos, jugaste acá, jugaste en Brasil. Brasil, de vuelta acá, más títulos, una experiencia envidiable, admirable. Y nada, pues felicitaciones por eso. Lo que necesite, Sabor a Gol está a su orden. Vale, muchas gracias. Y nada, gracias, pues a disfrutar ahora. Gracias. Un aplauso para Gonzalo mientras nosotros comemos, gracias. Una experiencia bien, bien bonita, la verdad se agradece el poder participar con un gran chef y el plato estaba exquisito.
La verdad, muy, muy bueno todo, 100%, y la verdad que me voy muy contento.